Buen día. Dialogamos con artistas, músicos, cantantes zapalinos y de Bajada del Agrio que están presentes en Junín de los Andes, en la Expo Rural. Bueno, los hermanos Pérez, que en estos días han tomado trascendencia por sus condiciones artísticas, teniendo en cuenta la presentación en el Pre-Cosquín y también uno de ellos en el Pre-Varadero. Bueno, saboreando unos mates en esta jornada en Junín. ¿Cómo andan, chicos? ¿Bien? Bien, todo tranquilo, por suerte. Todo tranquilo, muy bien. Bueno, ¿por qué están en Junín de los Andes, en la Expo Rural? Han sido convocados para una actuación el día, el sábado a la noche, ¿no? Así es. Nos invitaron, bueno, en realidad la invitación fue para Nina Heredia, que bueno, ahora le va a hacer una nota, y nos invitó a acompañarla en la cena que se hacía anoche, acá en la Rural, y compartimos algunas canciones, tocamos con ella y nada, conociendo Junín y conociendo la Rural, que yo no había venido. Yo tampoco, la verdad que no, y muy, muy lindo todo el lugar, claro. La gente. Por lo que ustedes mencionan, tendría que haber empezado la entrevista con quien fue convocada, ¿no es cierto? Sí. Bueno, ahora vuelvo con ustedes. Okay, bueno, un gusto saludarte, creo que es la primera vez que dialogamos, aunque como medio de prensa registramos tu actuación en el Cine Teatro meses atrás, vos recordarás la fecha, ¿no? Sí, en marzo, ¿puede ser? En marzo fue, mirá vos. Creo que sí. Pasan rápido los meses, sí, ¿eh? Sí, sí. Bueno, comentame un poquito, sabemos que sos vecina de Zapala, que estás estudiando en Córdoba y que has venido especialmente a una actuación anoche, ¿no es cierto? Sí, sí, yo estoy estudiando en Córdoba, el profesorado de música, y bueno, Neyman me invitó a cantar y yo invité a mis amigos a que me puedan acompañar. Bueno, excelente, ¿no es cierto? Sí. Hemos también observado actuaciones con tu padre. Qué lindo esta posibilidad familiar, ¿no es cierto? Sí, sí. Yo empecé haciendo música con mi papá. Y después, poco a poco, me fui como yendo para mi propio género, estilo musical. Y ahora hago música con mis amigos. Muy bien. Bueno, también los saludo, Joaquín Martínez. Un gusto. ¿Cómo estás viviendo este momento? Qué lindo poder sumarte, participar, ¿no? Bien, muy lindo. Ya hace varios meses que no nos veíamos con los chicos, que no nos reuníamos los cuatro. Y nada, muy contento de poder estar acá compartiendo con todos, de ver la Nina y que nos haya invitado a compartir con ella. Así que fue una noche muy linda ayer y acá seguimos compartiendo. Bueno, por lo que ustedes expresan, más allá de las condiciones artísticas, musicales, hay una historia de amistad entre ustedes. Sí, sí. Somos muy amigos. Mirá vos, sí. Mirá vos. Encontramos acá como en el grupo ahí una contención y un lugar, sí, para hacer música, que por ahí cuesta, ¿viste? Bueno, qué linda historia y poder resaltarlo. Lo vivimos así, sí, como una compartida. Bueno, en el caso de ella estudiando en Córdoba y vos en General Roca. Así es, estoy allá en General Roca. Bueno, ¿y cómo te va? Sabemos que muy bien. Por el momento sí, muy bien, todo va muy bien encaminado. Estamos ahí ya terminando el primer año ahí en la facultad, en Yupa. Y muy contento de estar ahí, de poder hacer música también y de nutrirme de conocimiento. Claro, en la propia universidad has podido realizar presentaciones, tenemos entendido, y de suma importancia, han tenido trascendencia. Hemos participado con Nico el año pasado de lo que fue la edición de Yupa Canta, la segunda edición, en la que resultamos primero y segundo puesto del certamen. Y bueno, durante este año estuvimos trabajando en el videoclip de mi canción, que va a salir ahora en unas semanas. Ah, excelente. ¿Alguna presentación en Zapala debido a este acontecimiento? Y por el momento no hay nada programado, pero sí ahí en la universidad ya está el festival, que va a ser este 25 de noviembre, allá en General Roca, y que es abierto al público. Muy bien. Se estrena el videoclip, sí, que es el mismo día. Yo los presenté, ustedes me dirán si hice bien, como vecinos de Bajada del Agrio. Sí, sí, así es. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Bueno, pero así de criado. Mirá vos, está bien. Pero con afectos en Zapala también. Sí, tal cual. Sí. Hay mucha familia. Zapala es la segunda casa. Sí, sí, como la segunda casa de Zapala. Recién les preguntaba fuera de micrófono, bueno, como hermanos, ¿hace cuánto se unieron precisamente para ejecutar música, cantar?
¿Qué contás vos? Pasa que Nico ha estado mucho tiempo en Córdoba, en San Juan, y ha vuelto allá hace como un año y medio. Sí, el 2020, y pandemia. Y bueno, nos hemos encontrado y entre esas charlas, así jodiendo, hemos dicho de empezar a armar un repertorio, empezar a cantar juntos, claro. Que era lo que queríamos y que no estábamos haciendo. Y a poquito fue saliendo el repertorio y salió esta idea de presentarnos al Pre-Cosquín. Bueno, ¿y cómo están preparando precisamente el viaje a Córdoba, a Cosquín, no? Bien, ahora dentro de poco, a fin de año, supuestamente son las fechas del Pre-Cosquín. Todavía no sabemos bien si son entre las fiestas o en enero. Pero nada, ensayando y afilando ahí el repertorio, que por suerte nos fue bien ahora en la sede acá en Zapala. Pasaron tremendos artistas, tremendos colegas, sí, y muy lindo. Muy lindo en toda la vida. Y una satisfacción como que tenés la oportunidad vos para representar a la provincia. Claro, bueno, felicitaciones. En el caso tuyo también. Sí, también muy lindo poder participar. Es la primera vez que me presento al Pre junto con los chicos que, bueno, Nico que me acompañó, y muy contento de haber podido presentarme y de que se nos dé la oportunidad de poder representar a la provincia, y aún más contento de compartirlo con mis amigos. Qué bueno, qué linda historia. Bueno, ¿cómo sigue tus proyectos, el futuro inmediato? ¿Volvés sí, a Córdoba? Sí, mañana ya vuelvo para Córdoba porque tengo que terminar de rendir, de resolver cosas con la facultad. Muy y bien. Después, ya cuando termine a mitad de diciembre, vuelvo para Zapala. Bueno, gracias, lo mejor para ustedes porque en definitiva representan a la provincia y a Zapala y a Bajada del Agrio, ¿no? Bueno, muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias. Gracias.